Asamblea Eclesial de nuestro continente latinoamericano y del Caribe. En este cuarto día de actividades, los testimonios, los momentos de encuentro han sido maravillosos. ¿Y qué mejor forma de poder concluir las actividades de este cuarto día con la celebración de la Santa Misa que va a presidir el señor Cardenal Álvaro Ramazzini de Guatemala? También estarán con él concelebrando en el altar Monseñor David Martínez de Aguirre, vicepresidente de SEAMA, y Monseñor Héctor Vila de Canadá. Ellos estarán presidiendo, el señor cardenal presidirá la Eucaristía y serán los concelebrantes principales. Están ya todos los señores obispos, cardenales y sacerdotes, así como todos los fieles laicos para disponerse para celebrar esta Eucaristía que de manera especial tendrá como intención pedir por todas las mujeres. Este es un día muy significativo para nosotros como iglesia. Se tendrán algunas intenciones especiales dentro de la celebración, principalmente pedir para que pare en todo el mundo la violencia contra la mujer. ¿Cuántas situaciones adversas se viven en el mundo? ¿Cuántos momentos de angustia viven muchas de nuestras hermanas? Y qué mejor que hoy, como familia que somos, como miembros de la misma iglesia, nos unamos en la oración, pidiendo para que verdaderamente el respeto se viva, que no sea algo solamente que se encuentre contenido en las leyes o en los tratados, sino que de corazón vivamos el respeto, la solidaridad y sobre todo reconozcamos como verdaderos hermanos el ser una sola familia en el amor. Vamos pues a disponernos de corazón para vivir esta celebración eucarística que preside el cardenal Álvaro Ramazzini de Guatemala y concelebran con él Monseñor David Martínez, vicepresidente de SEAMA, y Monseñor Héctor Vila de Canadá. Dispongamos nuestro corazón y pongamos sobre el altar todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Virgen y mártir, cuya memoria celebramos hoy, y también a ella encomendamos las intenciones de Susana Nguyen, quien cumple años. Preside la celebración el cardenal Álvaro Ramazzini de Guatemala y concelebra Monseñor David Martínez de Aguirre, Guinea, vicepresidente de SEAMA, y Monseñor Héctor Vila de Canadá. Nos ponemos de pie. Misionero, Dios te llama, no te hagas esperar. Tu respuesta es urgente, es la hora de empezar. Tu respuesta es urgente, es la hora de empezar. Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar. Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar. Misionero, en tus manos Dios ha puesto una misión. Llena algún lugar del mundo, alguien quiere oír tu voz. Llena algún lugar del mundo, alguien quiere oír tu voz. Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar. Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar. Misionero, el camino tú lo debes construir, paso a paso y sin descanso, ser testigo hasta morir. Paso a paso y sin descanso, ser testigo hasta morir. Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar. Más allá de tus fronteras, más allá de tu realidad, donde hay alguien que te espera, hasta allá debes llegar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre
y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Este es el momento en el que hacemos la experiencia de lo que significa vivir en comunión. Comunión con el Señor, de donde nace la comunión entre nosotros y también las hermanas que nos acompañan. Vamos ahora entonces a vivir esta celebración. Vamos a pedirle al Señor que perdone nuestras debilidades, que perdone nuestras faltas. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos e hijas dispersos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que diste a tu pueblo el testimonio de Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir victoriosa, concédenos por su intercesión que seamos fuertes y constantes en la fe y trabajemos incansablemente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, que es tu Hijo y que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días, unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío: Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: El decreto está en vigor, como ley irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron: Pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque 3 veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Se propuso salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole: Señor, tú sabes que según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable. Entonces, el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel: Tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso
y el rey la selló con su sello y con el de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después, el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer, se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso, le gritó angustiado a Daniel: «Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios, a quien veneras fielmente?» Daniel le contestó: «Viva siempre el rey, mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como lo soy también ante ti». El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel y los arrojaran al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: «Paz y bienestar. Ordenó y mandó que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra. Obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Hielo y frío, bendigan al Señor. Heladas y nieves, bendigan al Señor. Seas para siempre, Señor. Noches y días, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Tierra, bendice al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Aleluya. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en la ciudad, que se alegren en ella, los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo he visto que quienes han presidido las celebraciones anteriormente no han usado la mitra. Yo no sé en realidad si hay que usarla o no usarla, pero normalmente en la diócesis yo la uso, y entonces, como soy un poco costumbrista, por eso también. Me siento, hermanos y hermanas, realmente como Daniel en el foso de los leones, pero de los leones defensores de la fe, defensores de la justicia y de la verdad, porque siempre uno está acostumbrado a compartir la palabra de Dios, pero ya delante de ustedes y de hombres aquí, y también algunas mujeres menos en el sentido de la edad, delante de hombres con mucha experiencia en la vida de la iglesia y con un gran compromiso, pues uno se siente un poco nervioso, hay que decirlo, ¿no? Bien. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quisiera iniciar con una rápida reflexión sobre la primera lectura. Dios es el Dios vivo que permanece para siempre. Y su reino no será destruido. Y su imperio dura hasta el fin. La salvación de Daniel
de las fauces de los leones demuestra este poder de Dios. Contrasta con los límites del poder de Darío, porque Darío, aún siendo rey, no puede salvar a Daniel. Está sujeto a sus propias decisiones legales, tal vez no solamente de él, sino de sus antecesores, pero de todas maneras no tiene la libertad para poder librar a Daniel. Sus servidores se lo recuerdan, tiene amarradas las manos por sus propias leyes. Este es un contraste de veras muy evidente, muy claro, entre el poder humano del rey, poder limitado, y el poder de Dios. Dios es el vencedor. Y el Evangelio en varias partes nos lo recuerda, como por ejemplo, no se mueve la hoja del árbol sin que la voluntad de Dios así lo decida. No cae ningún cabello de nuestra cabeza si no es cuando Dios lo decida. El poder de Dios. Y esto a mí me llevaba después a reflexionar, ¿cuál es el sentido verdadero de la historia que nosotros los humanos hacemos? El texto del Evangelio que escuchamos, espero no equivocarme, pertenece al género apocalíptico, en donde hay pues ese contraste entre lo real y lo que va más allá de lo real. Una acción de Dios que muchas veces para nosotros pues pasa o es, mejor dicho, desconocida. ¿Quién nos hubiera dicho hace un año y meses que estaríamos en esta pandemia? Nadie lo preveía. Y sin embargo, estamos ahora en esta realidad. ¿Cuál es el sentido verdadero de la historia? De nuestra historia, de la de cada uno de ustedes, de la mía, en relación con los demás. ¿Cuál es, pensaba yo, la relación que existe entre mi libertad personal, porque somos libres, y la voluntad de Dios? Allá en las áreas rurales de la diócesis donde yo sirvo, Huehuetenango, en Guatemala, uno cuando platica muchas veces con personas ancianas y las ve en situaciones de enfermedad, situaciones de pobreza, y uno pregunta por qué, la respuesta siempre es porque es la voluntad de Dios. Y esto hace que venga a mi memoria aquella señora que ya tenía un buen número de hijos, y entonces llegó alguien para hablarle de la planificación familiar con los métodos no anticonceptivos, sino los métodos naturales. Y le hizo la pregunta: mire, señora, ¿usted cuántos hijos tiene? Pues tengo 8. ¿Y usted no ha pensado que son ya muchos? No, dice, porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos los hijos que Él quiere. Y la persona todavía trató de hacer otro intento y le dice: pero mire, supongamos que Dios se le aparece a usted en este momento y le pregunta: hija mía, ¿cuántos hijos quieres tener? ¿Usted qué le contestaría? Señor, los que tú quieras. Existe esa experiencia, ¿no? La voluntad de Dios. Y yo quisiera entonces, hermanos y hermanas, proponerles, porque al final el que predica, pues lo que hace es ofrecer pistas de reflexión. ¿Cuál es el sentido verdadero de la historia humana, de la historia que nosotros hacemos? ¿Cuál es el sentido de la historia de cada uno de nosotros y de nosotras en relación con los demás, en relación con la naturaleza, en relación con el mundo? ¿Cuál es la relación entre mi libertad
y lo que Dios espera de mí. Hemos hablado en estos días bastante de discernimiento y de discernimiento espiritual. Quiero citar ahora el número 33 del documento de Aparecida. Y este número dice así, lo cito literalmente una parte. Como discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir los signos de los tiempos, a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del reino. De este reino anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida y para que la tengamos en abundancia. Tenemos entonces ahí esa gran tarea y estamos ahora en esta asamblea con ese espíritu, discernir, descubrir lo que Dios nos pide en las realidades en las que cada uno de ustedes y yo vivimos. Que si nos pusiéramos aquí a hacer un elenco de las diferentes realidades y situaciones que cada uno de nosotros y también de las hermanas, mujeres, vivimos, haríamos una bellísima historia, haríamos un bellísimo elenco, porque cada quien vive una situación tan particular. Pero ¿cuál es ese sentido de esa historia? Hoy hemos escuchado que en el Evangelio se nos presenta las señales. Y como dije antes en Aparecida, habíamos hablado de los signos de los tiempos. Y yo quisiera ahora mencionarles algunos signos que indudablemente no tienen que ver tanto con que se caigan las estrellas o que el sol se oscurezca, a no ser que haya un eclipse, etcétera, sino sobre ciertas situaciones que yo las considero que son situaciones que nos pueden ayudar a entrar en esta dinámica de desde la fe, y hoy hemos hablado de eso y hemos escuchado hablar de eso, lo que pueden significar estos hechos. En esta perspectiva de la característica de hablar de lo que está sucediendo, pero de cara a lo que va a suceder al final. Por ejemplo, me llama la atención este dato. La epidemia, o mejor sí, la del COVID-19, ha causado una reducción, pero solamente temporal, de las emisiones de carbono. Me llamaba la atención ese dato, ¿no? Porque claro, ya no, muchos de nosotros ya no salimos, nos quedamos encerrados y no utilizábamos entonces el carro, etcétera, ¿no? Pero este otro hecho también que preocupa, estamos muy lejos de cumplir las metas climáticas del Acuerdo de París, a pesar de que se dio esta reunión en Glasgow, Escocia, en donde muchos salieron desilusionados. Yo no he tenido ocasión de ver las conclusiones, pero de lo poco que he leído y escuchado, pues parece que estamos muy lejos de tomar acuerdos globales que nos ayuden a eliminar el peligro del calentamiento global. Leía esto también, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, entonces sí se podrá limitar el calentamiento a lo que es el sueño, 1.5 grados centígrados. Si no se hace eso, según dicen los expertos, será imposible. Será imposible evitar los efectos de, o mejor, los gases del así llamado efecto invernadero. La temperatura media global de los años 2017 al 2021 se encuentra entre las más cálidas jamás registradas. Y yo doy fe de eso.
En este año, en un lugar allá en Huehuetenango, la gente quedó asustada y maravillada porque jamás había nevado, jamás. Y por primera vez vieron lo que era la nieve. Increíble, pero verdad. Y es que en el año 2021 se observaron fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Calor extremo, excepcional en América del Norte, crecidas de ríos en Europa, señales del cambio climático. Pero en la perspectiva de los signos de los tiempos, que yo mencionaba el número 33 de Aparecida, ¿qué significa para nosotros? Aumento del nivel del mar, olas de calor. Y este dato muy interesante, en el 2019 se perdieron más de 103 mil millones de horas de trabajo en todo el mundo a causa del calor. ¿Qué mensaje encontramos en estos hechos? ¿Cuál es el mensaje que Dios, el Señor de la historia y el dueño del mundo, nos está lanzando? Hoy, como ustedes saben, celebramos la Jornada Mundial de la Violencia contra la Mujer. Y quiero leerles también algunos datos que los busqué hoy para poder tener una base y se los quiero compartir en este contexto del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Una de cada tres mujeres, quiere decir un 30% de mujeres en el mundo, han sufrido violencia física o física y sexual de parte de su pareja o por terceras personas en algún momento de su vida. En la mayoría de estos casos, lo vuelvo a repetir, el agresor es la pareja. Y ustedes, como yo, en la vida pastoral, vemos tantas situaciones de maridos, voy a utilizar esta palabra así entre comillas, muy machos, que se creen muy machos cuando golpean a la mujer. Lo cual es una contradicción absoluta, ¿no? En todo el mundo, 27% de las mujeres de 15 a 49 años que han tenido una relación afectiva, sexual, han sufrido algún tipo de violencia física o también sexual por su pareja. Imagínense, mujeres de 15 a 49 años. A nivel mundial, hasta el 38% de los asesinatos de mujeres son cometidos por su pareja. Es decir, señales de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros que creemos en el Señor dueño de la historia, pero que respeta nuestra libertad? Y eso sin hablar de las crisis humanitarias. Yo vengo y aquí hay hermanos obispos mexicanos a los cuales nosotros tenemos que agradecerles los posicionamientos que han tomado en toda esta crisis de las así llamadas caravanas que han salido desde Honduras, hondureños, pero que también han venido desde Haití. Por Guatemala han pasado cientos de haitianos que quieren llegar hasta el norte, a Estados Unidos. Ha pasado gente de África, al menos de 7 países. En este momento a mí me dio el COVID, entonces mi memoria se ha disminuido, pero al menos sé quién soy y sé cómo me llamo, ¿no? Pero realmente de distintos países del África, si ustedes se pueden imaginar. Y una vez en la frontera entre Guatemala y Chiapas, pues yo estaba visitando ahí y había 4 personas que no sabíamos cuál era el idioma que hablaban. No sabíamos. Al final no sé cómo se logró averiguar que eran personas que venían desde la parte de Mongolia,
y que estaban buscando llegar a Estados Unidos. Historias increíbles, pero verdaderas. Las crisis humanitarias, los desplazamientos humanos, están agravando la violencia y están creando nuevas formas de violencia. Y les hablaba de cómo la diócesis de Tapachula, que es la diócesis primera por la que pasan, qué acogida la que ahí el obispo y su equipo les ha dado. Una acogida maravillosa, pero siguen pasando y siguen viniendo y siguen atravesando el territorio guatemalteco a pesar de la política tan represiva, desgraciadamente, de nuestros gobiernos. Señales de los tiempos. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Como discípulos de Jesucristo, debemos sentirnos interpelados. Y por eso en el número 366, y esto va en la línea de lo que hoy también se ha hablado, debemos asumir una actitud de permanente conversión pastoral que implica escuchar con atención y discernimiento lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Número 366 del documento de Aparecida. La cita es del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 29. Cuando yo reflexionaba sobre el texto del Evangelio que fue proclamado, pues uno inmediatamente se queda como impresionado, ¿no? El sol se va a oscurecer, la luna también, las estrellas van a caer, etcétera, etcétera. Y entonces uno se asusta. Los que hemos vivido terremotos, los que hemos vivido inundaciones, los que hemos vivido catástrofes naturales, pues entendemos mucho más lo que puede significar esto, ¿no? Pero el mensaje va más allá. El mensaje en el fondo va en el sentido de decir, ¿qué quiere decirnos esta situación global? Si Dios es el Dios vivo que permanece siempre, cuyo reino jamás será destruido, cuyo imperio durará hasta el fin. Y por eso, hermanos, obispos, sacerdotes, hermanas, quisiera yo entonces que nos lleváramos al menos este pensamiento. ¿Cuál es el sentido verdadero de la historia que nosotros los seres humanos hacemos? ¿Cuál es el sentido de mi propia historia? De mi propia historia, que estoy yo ahora aquí participando en esta asamblea eclesial. ¿Por qué yo estoy aquí? Y seguramente cada quien tendrá la respuesta, pero no sería justo quedarnos solo en el por qué estoy aquí, sino para qué estoy aquí. ¿Qué es lo que Dios me pide permitiéndome estar aquí? ¿Y cómo ando yo en mi relación, en el ejercicio de mi libertad, que debe de transformarse en una acción de caridad y en una lucha por la justicia y la verdad en relación con Dios? Bueno, yo quería compartir con ustedes estas reflexiones, y esta mañana pues se hablaba con mucha claridad. Se hablaba de la fe, se hablaba de la esperanza. Ustedes se pueden imaginar lo que significa para una persona que está casada, que tiene cuatro hijos, que perdió ahora su trabajo porque tenía un trabajo informal, que se quedó sin nada, que se levanta al día siguiente y que no tiene comida y que no sabe entonces qué hacer para darle de comer a sus niños, y hay un chiquito ahí de 2 años que está llorando pidiendo comida. Y el papá mira a la mamá y la mamá mira al papá y no tienen trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces dice, tenemos que pedir limosna. Y cuando se ponen en la esquina de la calle, pues muchos pasamos y decimos, ah, no, este nos está engañando, este no necesita nada. ¿Se pueden ustedes imaginar eso? Si no fuera por la esperanza de que las cosas van a cambiar, ¿qué podría pasar en la vida de estas personas, de esta familia? Todos lo sabemos y lo hemos estudiado. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza, la caridad. Y San Pablo nos va a recordar que la más importante, la que siempre se va a quedar,
es la caridad. Así que hermanos, hermanas, hoy que hemos hablado de esa conversión pastoral, yo para mí la entiendo, Álvaro, crece en la caridad pastoral, vive lo que eres, viviendo la caridad hacia los demás. Así que les deseo que crezcamos y que al recibir ahora el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, nos sintamos fortalecidos, nos sintamos animados. El camino todavía es largo y cada quien pues le tocará vivirlo en la medida del tiempo que Dios le permita. Pero lo importante será saber que al final de mi vida, pues yo seré juzgado por cuánto he amado y seré también juzgado por cuánto no he amado. Para que Dios dirija su voluntad en el servicio de la justicia, de la libertad y de la paz, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por los y las consagradas, que en fidelidad creativa despliegan nuevas posibilidades de evangelización en la Iglesia, para que, ejemplo de María, se sientan asociadas a la misión de Cristo, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por las mujeres que sufren a causa de las diversas formas de violencia, para que todos contribuamos a proteger y promover el respeto a su dignidad, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por las mujeres indígenas que sufren marginación, para que todos reconozcamos su dignidad y tengan un lugar en la Iglesia y en la sociedad, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por cada uno de nosotros, asambleístas, para que aprendamos a hacer de la propia vida una ofrenda agradable a Dios y del culto un compromiso de vida, oremos. Padre de bondad, escúchanos. Por Daisy Moreno García, esposa de Óscar Elizalde, que está aquí entre nosotros, y por Susana, directora del Cevitepal, que en la familia de Daisy y de Óscar haya siempre mucha paz y alegría, que crezcan en su amor, santificado y bendecido por Dios, y que a Susana el Señor le siga siempre dando el entusiasmo, la entrega, el espíritu de servicio que la ha caracterizado. Oremos. Padre, así nos enseñó Jesús el Señor que te llamemos, y nos dijo que siempre está cerca de los que te invocamos. Concédenos que siempre lo que te pidamos sea conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Un mensaje muy importante para profundizar nos ha dejado como tarea el señor cardenal: responder cuál es el sentido de la historia de nuestra vida en relación con los demás. ¿Cómo hemos vivido la acción de Dios entre nosotros? ¿Cómo vivimos su voluntad? ¿Cuál es el sentido verdadero, pues, de la historia de cada uno de nosotros con quienes nos rodean? Qué importante es que nosotros, ante los signos de los tiempos,
podamos responder a estas cuestiones, podamos responder como discípulos verdaderos de Cristo, sintiéndonos interpelados a discernir los signos de los tiempos. Algo que mucho nos ayudará, y el señor cardenal lo ha dicho en su homilía, es el poder compartir todas las experiencias, todas las vivencias que nos van a enriquecer de manera muy especial. Situaciones que nos van a ayudar a que desde la fe tengamos ese discernimiento de lo que está sucediendo y de todo lo que va a suceder. Qué importante es que nosotros, queridos hermanos, queridas hermanas, hagamos un alto en el camino. Y sobre todo en este día en que celebramos la Jornada Mundial de Violencia contra la Mujer, nos dispongamos a pensar en qué hemos hecho para evitar la violencia, en cuánto hemos colaborado para que la paz, el respeto a la dignidad de toda persona sea vivido, que no nada más sea un buen deseo, sino que sea verdaderamente un compromiso real. Un compromiso que nos una, que nos fortalezca y que nos nutra. Pongamos en el altar todas estas intenciones. Esa respuesta hermosa de cuál será el sentido de nuestra vida. No solamente preguntar el por qué, sino el para qué estamos aquí. Ahora que el señor cardenal realiza la incensación de los dones, recordemos que al hacer este gesto, dice una oración muy sencilla y muy significativa: que suba, Señor, este incienso en manos de tu ángel hasta tu altar en el cielo, junto con todas las oraciones que presentamos ante ti, Dios nuestro. Que esa intención, pues, que hoy nos une en esta celebración del cuarto día de este primer encuentro eclesial, de esta primera asamblea eclesial, nos motive a dar un buen testimonio cristiano, nos motive para que, recibiendo la fuerza, la luz del Espíritu Santo, podamos dar ese testimonio de fidelidad, de trascendencia en esta vida como discípulos misioneros del Señor. Continuemos con nuestra celebración. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración en la que hacemos memoria de tus santos y santas, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de quienes murieron, dando testimonio de su fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna, 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 Hosanna.
Osanaí, Osana. El Santo es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, hosanna. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que nos amas, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor,
ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira más bien la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ofrezcámonos un saludo de paz. Paz contigo. La paz contigo, hermano. Sí, paz contigo. Sí. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
En este momento de la Sagrada Comunión, pidámosle a Dios que nos conceda las gracias que necesitamos. Hagamos juntos la comunión espiritual. Señor Jesús, que estás presente en este santísimo sacramento del altar, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Hoy quisiéramos recibirte sacramentalmente, pero al no poderlo hacer en este momento, te pedimos que vengas a nosotros espiritualmente. Nos llenes y nos nutras de ti, para que fortalecidos por tu gracia y por tu amor, seamos testigos vivos de tu amor. Amén. En este día, queridos hermanos, en que celebramos esta jornada mundial de violencia contra la mujer, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que nos conceda a todos la gracia de aprender a ser verdaderos hermanos, de aprender a ver en los signos de los tiempos todo aquello que nos llama a vivir la unidad, el amor, el respeto, la paz. Que aprendamos verdaderamente a ser testigos del Evangelio, discípulos misioneros comprometidos, haciendo que los signos de los tiempos nos lleven al discernimiento, pero que nosotros también seamos un signo para todos aquellos que necesitan vivir la paz, que necesitan vivir la esperanza, que necesitan recobrar ese aliento de vida. ¿Cuántas cosas nos hemos encontrado a lo largo de estas jornadas, en las reflexiones que hacemos en esta primera asamblea eclesial? Y algo que nos interpela constantemente, que nos hace que vivamos un cuestionamiento constante, es ¿qué tanto estamos dando desde nuestra forma de ser, desde nuestra vocación? ¿Qué tanto estamos dando para que el reino de los cielos se haga verdaderamente presente? ¿Solamente hablamos? ¿Solamente transmitimos algún conocimiento? ¿O verdaderamente compartimos la vida? Esa vida en eternidad que el Señor nos ha prometido. Por eso es importante recordar lo que el señor cardenal nos ha dicho hoy en la homilía. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué sentido le hemos dado a nuestro caminar en este mundo? ¿Cómo hemos vivido nuestra constante acción de gracias? ¿Cómo hemos vivido en una relación de afecto, de amor, de fraternidad con nuestros hermanos? ¿Cómo hemos sido esos discípulos misioneros en el amor, en la vida, en la misericordia? Recordemos que el Papa Francisco, desde el año de la misericordia, nos ha invitado a que la forma en cómo los cristianos nos hagamos presentes es no juzgando, no viendo solamente las apariencias, sino que verdaderamente hagamos que el corazón de Cristo sea el que nos fortalezca, que el corazón de Cristo sea el que lata en nuestro corazón. Todos somos templos del Espíritu Santo, todos hemos sido elegidos por Dios, creados por Él en el amor. No dejemos, hermanos, no dejemos, hermanas, que se nos vaya esta oportunidad de nuestra vida. Hoy tenemos ante nosotros desafíos interesantes, muchas cosas que nos hacen preguntarnos: ¿estoy haciendo lo que realmente debo de hacer? ¿O me dejo envolver por las cosas del mundo? ¿Me dejo envolver por la superficialidad, por la indiferencia, por esa cultura del descarte que el Papa Francisco en muchas ocasiones nos ha dicho? A veces nos creemos únicos e irrepetibles. Obviamente lo somos, puesto que Dios nos ha creado de una vez y para siempre. Pero no debemos olvidar que somos parte de un mundo, que todos vamos caminando con una intención clara para encontrarnos con el Señor. Pidámosle pues, hermanos, hermanas, que vivamos la fe, la esperanza y la caridad, no solo en las palabras, sino a través de nuestras acciones cotidianas. Te propongo a que en esta noche o el día de mañana tengas un gesto de amor
hacia alguna persona que esté cerca de ti. Que tengas un gesto de misericordia. Que empecemos con los pequeños detalles. No necesitamos hacer grandes cosas. Necesitamos disposición, atención en el corazón, apertura en nuestra vida. Así que puede ser un buen compromiso de amor. Puede ser un buen compromiso para que todos hagamos que el mundo viva la alegría de la fe, la alegría del amor, la alegría del evangelio. Al vivir la alegría, podremos ir encontrando el verdadero sentido de nuestro existir. No nos quedaremos solamente en el pasar por el mundo, porque ya así nos tocó pasar. No, recordemos que todos podemos encontrar el para qué de nuestra vida cuando nos tomamos de la mano del Señor y dejamos que la luz del Espíritu Santo sea la que guíe constantemente nuestro caminar. Vamos ahora a concluir con nuestra celebración, haciendo la oración después de la comunión y un gesto muy hermoso que tendrá el señor cardenal en un momento más, antes de dar la bendición. Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Catarina por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento que venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. En estos días hemos hablado de la dignidad de las mujeres, del respeto a ellas. Tenemos el hermosísimo magisterio del Papa Francisco que nos orienta en esto. Y por eso, hermanos obispos y sacerdotes, yo quisiera pedirles el favor de su comprensión para hacer ahora en este momento un gesto que nace desde nuestro corazón de pastores y que también viene a expresar la igualdad que hay entre hombres y mujeres bautizados. El apóstol Pablo así lo dijo y así lo enseñó. Así que vamos a hacer un gesto, los invito, para que reconozcamos el valor de nuestras hermanas mujeres que están aquí, no solamente las que están aquí, sino también de las que nos sirven allá en el comedor, que por prepararnos la cena pues no pueden venir a la celebración, para que recibamos de ellas una oración de bendición. Normalmente siempre somos nosotros los hombres quienes bendecimos, ¿verdad? Vamos ahora, si están de acuerdo, a invertir eso en este momento. Y entonces me voy a poner ahí abajo y voy a invitar aquí a las hermanas, mujeres, si pueden pasar. Hay una munición. Nuestra Señora de Guadalupe está acompañando, animando esta primera asamblea eclesial como mujer, hija, madre, discípula y misionera. Y ahora entonces, como expresión de nuestro camino sinodal y compromiso que todo lo vivimos, por la eliminación de toda violencia contra la mujer, vamos a pedir a las mujeres asambleístas que nos bendigan a nosotros. Cardenales, obispos, presbíteros, no sé si hay diácono, pastores de nuestras comunidades cristianas. Entonces, vamos a bajar, nos vamos a poner allá enfrente y ellas pues harán una oración de bendición sobre nosotros.
Que el Señor les bendiga hoy y les acompañe siempre con su Espíritu. Que Él muestre su rostro trinitario con la luz pascual. Amén. Tenga misericordia de todos ustedes, los pastores de las comunidades de América Latina y el Caribe, y que Él les mire con ternura femenina llena de vida. Amén. Y que les conceda la paz, la fraternidad y la alegría de la sinodalidad misionera. Amén. Amén. Y un aplauso de alegría entonces por las hermanas mujeres. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Sí. Que salgan con ustedes en la procesión, acompañando. Adelante. Sí, salgan en la procesión, no se vayan aquí, salgan en la procesión con el obispo. Vamos a salir entonces, solo voy a besar el altar, no voy a besar a ninguna de ustedes el altar. Con este sencillo y maravilloso gesto que ha tenido el señor Cardenal Álvaro Ramazzini, concluimos nuestra celebración eucarística de este cuarto día. Qué maravilloso signo de la bendición de todas las mujeres que se encuentran aquí presentes en esta asamblea, y estoy seguro de todas aquellas que nos siguen a través de esta transmisión. Recibir esta bendición y poder comprometernos verdaderamente a ser uno en el amor, a respetar siempre esa dignidad que tenemos todos como seres humanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión de este día, este cuarto día de celebraciones de nuestra primer asamblea eclesial. El día de mañana iniciamos nuestras actividades en punto de las 8 de la mañana, y a las 7 de la tarde los invitamos para que nuevamente se unan a nosotros a la celebración de la Eucaristía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Que Dios les bendiga y que pasen la mejor de las noches. Eres consuelo del triste, riqueza.